Muy buenos días a todos. Se ve como... Se ve como muy formal aquí la reunión en auditorio tan bonito y con tanta estructura, pero vamos a tratar de hacer algo que sea más o menos entretenido. También es desacostumbrado a andar con los oídos tapados porque a uno le cuesta más escucharse o se escucha distinto, entonces la transmisión del sonido como que lo desorienta un poco a uno. Pasa como cuando uno habla por teléfono celular y se escucha a sí mismo con un retardo, que se enreda escuchándose a sí mismo y se entorpece. Ahora, este es un chiste para empezar a conversar acerca de las lesiones por explosión. Este lo tienen que haber visto alguna vez, ¿no? Andaba por correo electrónico hace tiempo. Y ocurren explosiones en un ambiente, porque si uno en un ambiente como el chileno, porque normalmente uno está acostumbrado a la literatura anglosajona y norteamericana, que el gran terror que tienen respecto de las explosiones es por los atentados terroristas, pero en condiciones civiles o industriales o laborales, como nos toca ver más frecuentemente en la Mutual de Seguridad, existen explosiones bastante más frecuentes de lo que uno cree. Esta es una foto del atentado de Atocha del 11 de marzo. Explosiones domésticas, ¿cierto? Atentados mayores o menores. ¿Se acuerdan de un caso que fue bien bullado respecto de un joven que estaba poniendo una bomba en el banco y que... Entonces, siempre existe la posibilidad de que veamos lesiones por explosión. Ahora, ¿qué es una explosión? Profesor Rey. Por ahí vamos, por ahí vamos. Por ahí vamos, profesor. Bien, eso es básicamente. Una explosión es una reacción química exotérmica, es una combustión en el fondo, con liberación rápida de energía. Ocurre en fracciones de segundo. Eso.